Ya estamos de nuevo con ustedes. Recordamos nuestro teléfono de directo 986-900-924. Alcalde, semana importante esta porque ya se han entregado todas esas ayudas del cheque social. Efectivamente, entregamos 1.100 ayudas. 1.100 ayudas, 1.100 familias, ¿verdad? Más, 1.150. Para alquiler, para alimentación y para energía eléctrica. Dimos más de 1.000 ayudas para pagar alquileres o ayudar a pagar alquileres a familias que no tienen recursos. Y con esas ayudas evitamos que 1.000 familias fueran desahuciadas en la ciudad de Vigo. Y esto es una cuestión importantísima, porque son 1.000 familias que se quedarían sin una casa donde vivir. Muchas familias con niños pequeños, y con esta política social que hacemos desde el Ayuntamiento de Vigo, que por tanto hace la ciudad, evitamos 1.000 personas desahuciadas. Y no hay nada peor en el mundo que no tener casa. Es decir, lo peor que le puede pasar a una familia es encontrarse de repente con que la desahucian de su casa, ya sea por alquiler, ya sea por hipoteca, y se encuentra en la calle y no tiene a dónde ir, y no tiene recursos. Y acabamos de dar más de 1.000 ayudas. Dimos 850 ayudas para pagar electricidad y gas. Hay 850 familias en Vigo que no tienen, hay más, pero de recursos muy bajos, que no tienen recursos para pagar la electricidad y a la que se la cortan, ¿eh? Porque las empresas de electricidad no preguntan nombres y apellidos, cortan la luz y te dejan sin ella. ¿Y qué haces? Porque lo primero es tener casa, pero lo segundo es tener electricidad en la casa, es tener gas. Es que no puedes cocinar, es que no puedes hacer nada. Es que estás en casa y no tienes luz, no puedes vivir allí. Y dimos 850. Y dimos 700 tarjetas de dignidad para que la gente pueda comprar comida. Para que la gente con esa tarjeta vaya a un supermercado y compre comida. Solo pueden comprar comida. No pueden comprar otras cosas. No pueden dedicarlo a... No, tiene que ser comida, es para eso, para alimentos, para su familia. Y de esta forma, lo que estamos haciendo es, la ciudad está encargándose de que la crisis no deje absolutamente tirados en la esquina a estas 1.200 familias que estamos ayudando desde los fondos públicos. Además de la ayuda que damos habitualmente, porque esta es una ayuda a mayores. Esto es una ayuda especial, extraordinaria, que estamos dando este año para alimentación, para calefacción y para vivienda. Yo no conozco ningún ayuntamiento de ningún partido político en toda España que haga algo igual. Ya no digamos el PP, que ya no hacen nada. Pero los sitios donde gobierna Izquierda Unida no hacen esto. No practican esta política de compromiso social, de atender a la gente que lo necesita. Y donde gobierna el bloque en Pontevedra, tampoco. Pero hablar hablan, ¿eh? Están todo el día hablando. Donde gobiernan, lo hacemos nosotros en Vigo. Ningún otro ayuntamiento de ningún color político tiene una política social tan comprometida, y yo le llamo política social de izquierdas, porque es así, de atender a la gente como tenemos en Vigo. Porque al tiempo que tenemos esto, damos las ayudas de emergencia, atendemos a las mujeres víctimas de maltrato, abrimos un albergue en plena crisis y tenemos a la gente sin techo que ya duerme en un albergue y no duermen tirados por las calles. Tenemos política de atención en las becas escolares a 5.000 niños y niñas, 5.000 que comen en los colegios y que la Xunta se fue. Pagamos la teleasistencia, ¿se acuerda de la teleasistencia para aquellas 800 señoras, somos la mayor parte señoras mayores, ¿no? Que lo pagaba la Diputación y las dejó sin ella, los dejó tiradas en sus casas, sin el botón que apretándolos la vida o la muerte. Porque cuando una persona así sola se encuentra mal, si no tiene el botón para apretar, no lo atiende nadie. Se puede morir. Y esta es la política que aplicamos en el Ayuntamiento de Vigo. Y yo lo quiero decir, porque observo que determinadas voces con interés político quieren descalificar esta política social que no se practica en ningún ayuntamiento de España, en ninguno. Yo escucho a estos partidos que se dicen de la izquierda, pero que a raíz de lo que dicen deben estar en la derecha, decir y reclamar cosas que donde ellos gobiernan no hacen, ni siquiera miran para la gente que está en estas situaciones. Aquí los estamos atendiendo, 1.000 familias. Estamos atendiendo nosotros más gente en caso de desahucio que toda Galicia junta. Más Vigo que toda Galicia junta, más Vigo que toda la Comunidad Autónoma de Madrid junta. Y no hay lista de espera en becas de comedor, ni un solo niño. Y además estamos visualizando ya el verano, porque en el verano, como los niños y las niñas no pueden comer en los comedores escolares, ya estamos viendo
¿Cómo los atendemos? El verano pasado hicimos un sistema. Atención en sus domicilios. Estamos viendo ya la necesidad de pobreza infantil, porque la hay, y muy importante, de cómo los atendemos en el verano. Ya estamos preparándonos para el verano y no hay lista de espera. Y esto es algo muy importante que yo quiero que la ciudad ponga en valor, porque es la ciudad quien se hace cargo de eso. Yo recibí hace 2 días, estuve con el responsable del Banco de Alimentos, ¿no? Y recordábamos allí juntos la ayuda importantísima que está dando el Ayuntamiento de Vigo a los comedores sociales, casi los mantenemos nosotros. Todas estas familias que desafortunadamente tienen que ir a comer a comedores sociales, pues que eran trabajadores, clases medias, que ahora la crisis sumió la pobreza, gente como usted, como yo, como los que nos están viendo, y que de repente entras en paro, tu marido también, tu familia no tiene recursos, ¿qué haces? Pues tienen que ir a comer a comedores, tienen que tener tarjetas de la dignidad, necesitan ayuda para sus viviendas, y en esta ciudad no dejamos tirado a nadie. Por eso yo estoy orgulloso en nombre de la ciudad. Y yo ya sé que muchos van y se manifiestan, por cierto, se manifiestan, van a una manifestación, son 20, después mudan y van a otra, porque están haciendo política, ¿eh? Están haciendo política. Ningún ayuntamiento de España, de ningún partido político, y reto a alguien que me lo demuestre, de Izquierda Unida, del Bloque, de estos partidos nuevos que aparecieron, uno solo que tenga una política social de izquierdas como tenemos en Vigo, uno solo. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, vivo por Martínez Garrido, digámoslo así. Sí. Primero quiero hablar de la biblioteca de Neira Vilas. Sí. Que es una biblioteca que no da el servicio que una biblioteca debería dar. Quiere decir que todo muy en silencio. Cuando hay algún acto cultural que se tenga que hacer dentro de la biblioteca, pues resulta que todo, pues, distorsiona todo o silencio da biblioteca, porque non ten ningún apartado para facer ningún acto. Hai unhas tertulias que se fan ali de semanales de lectura, vamos, ás veces mirámonos que non podemos nin alzar un pouco a voz, porque senón os que están na biblioteca, pois nada. Eu nunha ocasión estive falando con vostedes e dixenlle de a posibilidade de poder mercar a parte da baixa da biblioteca para facer ali pois un auditorio. Creo que non ten o Calvario precisa de un auditorio, e nós non temos un auditorio, non temos servicio ningún no Calvario, sobre todo un auditorio que estaría ben emplazado baixo da biblioteca para dar este servicio que merecemos, que non o temos. A biblioteca moi ben, pero o servicio non dá. Esa unha. Usted díxome que non había diñeiro, tal, e logo leo a prensa e van a dar unhas axudas para ir para o fútbol, tremendas, para Balaídos. Logo sigo lendo a prensa o día seguinte, resulta que o Celta vai a mercar o mercantil, porque ten diñeiro, vai a mercar o mercantil. Non sei, o mundo está ao revés, non sei, o mellor eu son unha ignorante, non sei como vai enfocar a cousa. Pero se non hai diñeiro para o que estamos falando de cultura, non sei. Outra cousa, pedíamos en unha ocasión, a ver se nos pode pôr aquí na Rúa Anduriña un bio saudable, que non temos, hai moita xente maior, hai aí dous xardíns baleiros total, que están no número 25 e no número 23, pareceme que atravesa unha estrada polo medio, que podíase facer aí un bio saudable que precisamos, pero vamos, e nada máis, felicitarlo por todas esas cosas que está facendo ben, porque sí que está facendo ben as cousas. Nada máis, un saudinho. Moitas gracias, María. Sola Asunción. Moitas gracias. Vamos a ver, algunhas cuestiones. Primeiro, Biblioteca Neira Vilas, cando eu cheguei á alcaldía non existía. Nos fixemos esa biblioteca, pusemos unha gran biblioteca no Calvario, en Martínez Garrido, que se convertiu en un referente das bibliotecas de todo Vigo, unha gran biblioteca. Pasou de ser unha biblioteca pensada para un territorio a ser unha gran biblioteca. É unha biblioteca con unha conformación chea de luz, ben levada, unha biblioteca moderna, na que ahora se fai e-books, se fai lectura dende a red, e, portanto, moi ben dotada. Eu creo que o que María plantea se podría mellorar, sin duda se podría mellorar, pero, María, tamén outras zonas de Vigo teñen que ter máis bibliotecas.
Que, con que me atopei eu cando cheguei? Que non había ninguna, fixemos esta. Ahora estamos tratando de resolver o problema da Biblioteca Central, que pola marcha me enterei que estamos pagando dende Vigo, en vez de pagar a Xunta de Galicia, como paga no resto de os lugares, no resto dos lugares de Galicia, a Xunta paga as bibliotecas centrales, aquí apagamos nós. Estamos á espera da Biblioteca Central do Goberno de España, que estamos tratando de levar adiante, e eu quero facer máis bibliotecas e máis sitios de Vigo. De feito, estamos buscando sucedáneos de bibliotecas a través de outros mecanismos, sobre todo para nenos e para nenas, para xente máis pequena, pero no, eu creo que en este momento a Neira Vilas está ben dotada. Pode estar mellor, seguro. Auditorio en Calvario, sí, seguro que necesitamos un auditorio en Calvario, yo vamos a estar. Pero, María, cada cousa ten que ter o seu momento. Tampouco nos podemos estar continuamente tratando de facer o que non podemos. Que apoyamos deporte, sí, apoyamos deporte, que tamén hai que apoyar deporte. Pero cultura máis que nadie. Nos somos os que estamos mantendo todos os museos de Vigo cando a Xunta de Galicia non paga, o Goberno de España non paga e a Diputación paga cero. E estamos cubrindo nos con o noso esforzo de ciudad, María. Estamos cubrindo toda a rede museística e estamos facendo un desenvolvemento de política cultural en ámbito musical, en corais, en bandas de músicas, en música folclórica, que estamos mantendo prácticamente solos dentro do Concello, porque as outras institucións se van de Vigo e non queren contribuir ao noso desenvolvemento. Por iso creo que estamos levando adiante unha política francamente boa, deixemo que o diga así. Porque cada vez que vou a Neira Vilas me lembro con Cali, cando eu cheguei non había nada. E ora hai unha gran biblioteca. Eu me quedo con a nota, xa mo plantexaron ali, e dixen, bueno, en este momento non pode ser, xa miraremos máis adiante de facelo. Pero claro, cando vou a outros barrios, nos temos que facer unha biblioteca en Navia, hai que facer unha biblioteca en Navia. Temos unha nova zona de desenvolvemento da cidade que hai que poñer unha biblioteca e vamos a poñer unha biblioteca en Navia. María, vamos a ir buscando tempo para todo. O que me dice de o biosaludable en Gandurinha, xa lle digo que sei. E deixeme que lle lembre, María, nós non puxemos dúceas e dúceas de biosaludables e parques infantiles adicionales en Vigo porque o Bloque e o Partido Popular no ano 2012 nos quitaron orzamento para parques. Porque creían que se facíamos parques lle iba a ir ben a Bel Caballero. Se facemos parques lle iba ben a ciudad. E se facemos un parque Gandurinha lle iba ben a ustedes, que é o que queremos que suceda. Por eso ahora xa lle digo que sí, por qué? Porque xa nos libramos daquela esclavitúa que nos sobreteu o Bloque tratando de perxudicar a cidade con parques infantiles e parques maiores. O Bloque nacionalista non quere nin becas de inglés, nin avións en Vigo, nin quere parques infantiles e biosaludables, e o Partido Popular en ese momento se puso de acordo co Bloque para quitarnos eses recursos dos orzamentos. Ahora costemos, xa lle digo que sí. E xa lle digo, ademais, que toda esa zona de Anduriña, de toda a zona, toda doblada, por decirlo desta forma, toda esa zona vai a estar humanizada. Vamos a humanizar, fixemos Martínez de Garrido, algunhas rúas anexas, vamos a seguir. E en algún momento, e vai a ser no seguinte mandato, María, xa lle digo que sí, que vamos a ampliar Neira Vilas, porque se necesita esa ampliación, pero temos que buscar o momento de facelo. Moitas gracias pola felicitación, María, e eu agradezco moito. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Como está? Que tal, señora Bel, que tal? Como vamos? Hola, hai moito tempo que non falo con usted, eh? Xa non sabía de Ángela onde estaba. Que estuve outro día por alá e non a mirei. No, porque estuve mala, tuve unha gripe e unha neumonía. Anda, non me diga. Sí, que se levo todo dous meses sin ir a Lloja. Se levo dous meses sin ir a Cultural. Sin ir a Cultural, sin ir a Lloja, porque tuve unha neumonía. Tuve unha gripe fuerte, pero tuve unha neumonía. Que tal está ahora, Ángel? Pero bueno, vamos tirando, mese non morra, vamos tirando. Mire, señora Bel, vou dizer breve, porque ten moita presa. Conte. Eu queria lle dicir que por fin que me obedeceu e me fixeron fixonos o servicio no cementerio. Sí. Pero está cerrado, por que non anto non abren? Ten que estar aberto. Non, porque mire, eu fui outro día ao entierro de Fernando, dese que é taxista que vivía na Costa Rúa, e a xente andaba por ali a facer o pis por atrás do cementerio, polo cementerio civil, e todo por ali, eu non, a verdade, sei moito que non vou ao cementerio, pero eu quedei asustada, eu se fui a limpiar tamén a sepultura de dos pais, de meus pais e dos tíos, seus abuelos,
é tamén igual. Bueno. Parece mentira que no día destes días que non abran o cementerio, pa, por que non o abriron? Xa me sorprende, bueno. Debe, a min díxome o oso da limpieza, os que andan a limpiar ali no... os jardineros. Sí. Dixerme que non o tiñan aberto porque ainda non fixeron o canterillado, disque. Que andaban a orar máquinas a abrir. Bueno, mellor está todavía acabando, bueno. Vale, Ángela, moi ben. Bueno, pois mire, que lle quero dicir, a ver se pode, se quera para estes días, que o abran, porque dixeron que iban por ali unha tubería pa, os tubos, aunque non cerraran para ter para estes días, porque moitas no gracias. Moitas gracias. Claro, que no cementerio hai moitísima xente de Vigo e todo enterrada. Sí, claro, está feito as datas na que se vai. Bueno, señora Abel, pois mire, un abrazo. Un abrazo. Que se cuide moito, eh? E usted tamén, Ángela. Moitas gracias. E dei un saludo a Cristina. Se ayudou da súa parte. Vale. Moitas gracias, Ángela. Dei un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Ayudou da súa parte. E outro a esa chavala que ten ahora unha chavala moi guapa. Esta é moi guapa, sí, a Paula. Para ese non é guapísima. Mira que melena ten. Ten unha melena como tiña eu cando tiña 22 anos, cando eu andaba montada en cabalo. Ah, estupendo. Graciñas, Ángela. Guapísima. Gracias. Guapa, bueno, sí. Pues, muchas gracias. Te hay un saludo a todos, ¿vale? Gracias, Ángela. Ya nos miraremos un día. Venga. Hala. Bueno, Ángela es una señora de Beade. Es una mujer entusiasta, ¿no? Una señora con esta fuerza que tiene, con estas ganas. Plantexaba unha cousa que eu aprendi moito do que me pedía Ángela a través de medios de comunicación. Ángela decía que seu marido xa era maior e non a podía levar dende a súa casa hasta a cultural de Beade. E ela va a Lloja, como dice. E claro, non tiña quen a levara. Entón me pedía a ver se éramos capaces de poñer unha DKV, unha forma de que ela poidera ir a cultural. Bueno, eso se arreglou. Ángela vai a cultural, e entón periódicamente vai solicitando cousas. Non solicitou un aseo no cementerio ali, se a se fixo, debería estar en funcionamento, mañán verei que é o que sucede, e se fixo, e lle unha señora que outro día que estuve ali en Beade, pois non mire Ángela, non teña que estar sempre que estuve eu, claro, señora de edad, maior, pero con este ánimo é tan extraordinaria. Porque, claro, a veces hai cousas que dende a xuventude se ven, non se ven tanto, pero cando a xente maior, nos cementerios se necesitan servicios. Claro. E non hai servicios, en moitos cementerios de moitas parroquias, cementerios públicos, e entón, en Beade, en Candeán, pois hai que ir poñendo servicios para atender, e sobre todo nesta época na que vai tanta xente, cando a xente se fai maior, a necesidade de servicios é todavía maior, e en Beade estaba resolto, debería estar absolutamente resolto. Eu, de todos modos, Ángela Mañán, voto un vistazo, porque, claro, esta é a data de afluencia aos cementerios. Así que vamos a resolver a cuestión. Dolores, moi buenas. Hola, buenas noches. Cuéntenos, escuchar ao alcalde. Sí, gracias. Yo era para que tengo un problema aquí con una papelera. A ver. Ya llamé al ayuntamiento varias veces aquí en la calle Pino, el 79, mismo donde está el parque de Fátima, ¿sí? Por la parte de atrás, que ¿sí? está la calle José Otero, bueno, pues ahí mismo. Tenemos un contenedor que no echa, aquí los vecinos, además hablé con ellos, yo le dije, fuimos al ayuntamiento, hicimos un escrito, yo les dijimos si hacía falta firmas, porque los vecinos me firman, y me dijeron que no hacía falta. ¿Pero para qué, Dolores? Es porque nos echan bolsas de basura, no echan papeles. Aquí los vecinos no echamos además nada, ni se papel refiere... ni siquiera. ¿Se refiere en un contenedor de papel? No, en una papelera. Ah, en una papelera. Sí, en una papelera. Tenemos en el parque mismo enfrente, en mi casa, tenemos varias ahí. Sí. Y no nos, es que no echamos ahí, no echamos nadie, ni los vecinos siquiera echamos. Pero tenemos aquí una vecina que no está bien, que trae hasta porquería cosas de la calle para su casa. Y ella echa ahí bolsas de la basura, las echa ahí, y otra señora más. Entonces, claro, yo este sábado pasado, tuvimos que salir del salón, porque al encender la luz y hacía mucha calor, teníamos la ventana abierta y sí. se nos llenó el salón de mosquitos. Sí. Tuvimos que salir, porque además tenía a mi nieto, que es un niño, tuve que echar para las moscas, y marcharnos para la cocina. Y esto no puede ser, esto es continuo. Hoy otra vez estaba llena de basura. Mire que hasta llamé el sábado, porque yo bajé el domingo, esto fue el sábado lo de los mosquitos, el domingo yo bajé a reciclar y al pasar por la papelera
empezaron a salirme mosquitos. Y entonces fue cuando me di cuenta que era de la papelera. Vi y vi que había basura, claro. Entonces yo llamé a la policía municipal para que vieran que lo que yo decía era verdad, porque en el ayuntamiento llamo y no me hacen caso. Y con el escrito de mi hija, que hace un año que lo echamos, que lo tienen ahí, no hicieron caso. Mi hija está picada toda de mosquitos, no nos hacen caso ninguno. Me pasan de un sitio para el otro. Y yo les dije que yo si hablara con usted, seguramente que sí me lo haría, porque a usted le piden bancos, usted los pone, a usted le piden que limpie estos edificios, casas que están abandonadas y salen las ramas, usted lo hace, y que a mí no me fuera a quitar una papelera, que no la queremos ningunos vecinos, la tenemos debajo de las ventanas, y nos da el sol todo el día. Y resulta que además mi hija vive en el primero, y yo vivo en el tercero, pero el sábado cuando se nos llenó de mosquitos estábamos en el tercero, porque vinieron mis hijos a cenar y estábamos en el tercero. Mis hijos abrieron la cortina, la ventana estaba abierta, abrieron la cortina, al haber luz se nos llenó de mosquitos. Entonces yo le pedía... Entendido, Dolores, está entendido. Está entendido. Por favor, que me haga ese favor, se lo pido de... Ya no sé de qué manera. Nada, no se preocupe. Un poco con mi hija porque está toda picada. No se preocupe, Dolores, gracias. Muchísimas gracias. Le doy el número, lo sabe. Ya me dice calle Pino 79. Sí. Me lo dijo, ya lo tengo anotado aquí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Se lo agradezco y muchas gracias. Bueno, lo tenemos que resolver. A veces, fíjese, hay pequeñas cosas que cuando alguien que esté alejado de la cuestión las oye, puede no darle importancia. Pero para la persona que le sucede, es importantísimo. ¿Verdad? Al final, alguien que pueda estar viendo este programa, que en este momento nos están viendo... Docenas de miles de personas. En este momento nos están viendo docenas de miles de personas. Hay más gente viendo este programa que viendo al Celta el domingo cuando juega en Balaídos. Tenemos nosotros más audiencia que el Celta en Balaídos. Es mérito de Paula, es mérito de ella, no es mérito mío. Y muchos de los que oigan a Dolores pueden decir, qué tema poco importante. Para Dolores es importantísimo. Para ella... Es importantísimo porque ella siente que su salud se daña con esta papelera. Una papelera, un tema tan irrelevante. Pero claro, si hay alguien que se encarga de echar desperdicios, estos días está haciendo calor, tenemos una temperatura muy elevada, y por tanto, los desperdicios te lo echan por la mañana, se estropean un poquito, efectivamente, entran mosquitos porque se crían y saltan por todas partes. Y como aquello esté un par de días, y esa era una papelera, y no sé la frecuencia de vaciado de esa zona... Pero como lo eche a última hora, no lo coja, al día siguiente no esté, claro, Dolores tiene el problema. Lo vamos a arreglar, Dolores, yo voy a hablar y lo vamos a arreglar. Ya veremos cómo hacemos, porque yo no sé si quitar la papelera, que es una posibilidad, porque claro, parece que hay una persona que la utiliza indebidamente, y eso es muy difícil de arreglar. Es muy difícil. Entonces, excepcionalmente, a lo mejor, pues cambiamos la papelera y se lleva a otra zona y vemos, porque la gente, normalmente queremos papeleras. Yo quiero papeleras en las calles, hechas allí, la gente se vacía y es un servicio de limpieza estupendo, ¿no? Pero claro, Dolores tiene una situación excepcional y es que puede haber una o dos personas que, por la razón que sea, no voy a entrar a juzgarlas, ¿no? Las utilizan mal y generan un problema. Y claro, generan el problema en la zona donde está la papelera. Yo le voy a decir ahora ya a la persona de prensa que está aquí conmigo que Ana, que coja nota de esto porque mañana mismo lo tenemos que mandar ver. Mañana mismo lo tenemos que mandar ver para que a Dolores le resuelvan el problema. Alcalde, buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. A ustedes, como siempre, saben que el próximo jueves tienen una cita aquí, en Vigo de Cerca.